Vení, mono. Me llamaron para hacer televisión, mono. ¿Qué carajo hacemos? No quiero hacer televisión, mono. No sirvo para la televisión. Además, me prometieron el oro y el moro, ¿viste? Que no va a haber corte, vas a poder hacer lo que querés. ¿No es cierto que todo es mentira? Ya escuchamos esto, mono. ¿No es cierto que ya escuchamos? Sí, papito, ya escuchamos todo esto. ¿Viste, mono? A papá mono con bananas verdes. Pero necesitamos la plata. Hay que hacer televisión. Yo pienso muy bien cuando cocino. Y nunca me salió la isla flotante. Ese postre tan difícil. Voy a hacer una isla flotante. ¡María! Vamos a hacer una isla flotante. Voy a hacer una isla flotante, deseame mierda. María, adelántale, adelántale, está laburando, María. Isla flotante, nunca me salió, ¿sabes que nunca? No, está al revés. Nunca me salió la isla flotante, María. A ver, respira, tranquila, nos va a salir. Uno, dos, tres, dame una I, dame una S, dame una L, dame una A. A ver, necesitamos, María, a ver, anote. Tres huevos, seis yemas, una taza, marsala, pasas de uva, nueces, cremor tártaro. ¿Qué es cremor tártaro, María? No tengo idea, Fernando. Bueno, manda a comprar. Batido con ese batidor tenemos. El cocido fue un molde. ¿Qué baño, María? ¿Cómo se hace el baño, María? ¡María! ¡Ew! ¡Peña! ¡Peña, la isla flotante! Porque sos una isla, porque somos una isla, porque estás solo, porque estás flotando, porque estás hundido, porque pensamos que estamos globalizados, porque el país es el mundo y el mundo es una isla, que no es el país que sos vos, que estás hundido pidiendo ayuda con una bandera blanca que nunca está. Fernando, dejaste algo en el horno que se está quemando. La isla flotante, sácala, María, sácala. Me salió. Isla flotante, si no la sacas a tiempo, estás en el horno. Buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí es donde yo escribo, donde yo casi vivo. Mucha gente siempre se pregunta, ¿cómo haces para esto? Me sumerjo acá. Y yo soy un obsesivo de las palabras. Pero obsesivo. Cada palabra que se me ocurre la busco en un diccionario. Por eso no puedo estar sin mi diccionario nunca. El capítulo que vas a ver hoy se llama Arroz con leche. ¿Por qué se llama arroz con leche? Porque todos nos queremos casar. No sé si con anillo, con arroz, con algo firmado. El papel, no el papel, siempre es una discusión. Pero que todos nos queremos casar es así. ¿Qué es casarse? Dejar de estar solo. Y que un problema se resuelva de a dos. Escribiendo el capítulo de hoy puse Cristina, pelos, camina, busca, está inconforme. La inconformidad es para mí una bendición. Para mí la inconformidad no es un defecto, es lo que lleva a que uno encuentre, no sé si la felicidad, pero sí por lo menos la esencia, el ser, a través de la inconformidad. Y hay muchos sentimientos negativos que conducen a positivos. Lo que pasa es que nos han enseñado a no trabajar. Entonces, cuando uno se encuentra con un sentimiento negativo, se planta. Y ahí viene la depresión, el Prozac, el psiquiatra y la muerte. Pero si uno, a partir de un sentimiento negativo, comienza a trabajar porque se quiere, eso quiere decir autoestima y ganas de, con lo que tengo, hacer algo. Es como cuando usted, señora, o usted, señor, dice, a ver, ¿qué hay en la alacena? Con lo que tenemos, hagamos algo, es lo mismo. ¿Cómo ser uno y que los demás te comprendan? Porque uno siempre quiere ser para los demás, para ser aceptado, por lo que decía yo antes, para que nos acepten, para que nos quieran, para no estar solos y para casarnos. ¿El uniforme que llevamos importa? Sí, importa, claro que sí. Yo, por ejemplo, con corbata, saco, sin aros, dicen, qué tipo responsable, así dicen, es un desastre. Importa el uniforme. Usted también se debe sacar la ropa de trabajo para ir a una reunión o para ir al supermercado. Entonces, el tema de hoy es arroz con leche. Y es la historia de Cristina. Cristina es un travesti. ¿Qué dice el diccionario sobre travesti?
justamente está en la misma columna, en la misma línea, en la que está la palabra través. ¿Qué es través? Inclinación, torcimiento. Usted estará pensando, claro, está torcido. Sí, pero a veces estar torcido no quiere decir que está mal. Está torcido, punto. No le agreguemos más cosas. En vez de estar así, está así. Nada más. No dice nada de las preferencias sexuales, no dice nada de depilarse, ni de hormonas, ni de influencia de la B, ni de orgullo gay, ni de ir a Chile a operarse el pito, ni de protestar por la discriminación. No. Yo te he visto a vos con la ropa de sexo opuesto. Se te va a hacer difícil la vida, ¿eh? Como se le hizo a Cristina. A mí, por favor. Sí, ¿cómo lo siento, señor? ¿Sabe? Allá tiene lechuga y tomate, ¿eh? Estoy en quilombo. Yo prefiero estar mal acompañada que sola. ¿Quieren tomar algo, chicos? Un agua, ¿eh? Y cada vez que me acuesto con un hombre, me enamoro. Yo sé que no me puede pasar eso, pero me pasa. Usted no sabe lo triste que yo estoy. Además, cuando cogemos, lo siento a él, ¿vio? Lo siento que le pasa todo lo que me pasa a mí. Y yo acabo, él acaba y me acaricia. Yo digo, es esta, acá está. Hoy no nos separamos más. Es este. Y yo pienso, estoy sintiendo lo mismo que él está sintiendo. Y a la mañana siguiente, se va
Y yo estoy segura de que me va a llamar. ¿Y no me llama? ¿Cómo son los hombres? Es difícil determinar una sola palabra. Además, yo siento que cuando está en la cama conmigo, no es falluto. Le sucede todo. Además, está erecto. Y siento la piel y todo. Yo digo, es ahí, como le contaba recién. Y después no sé. ¿Por qué ningún hombre se engancha conmigo? Tengo frío, me da el chori. Qué sé yo, viste, ¿no? Ya está. Viste, qué sé yo, necesitaba desahogarme. Pero ya está. Son siempre quilombos, viste, qué sé yo. Yo tengo que aprender a disfrutar el momento, pero no puedo. Siempre me proyecto y digo, bueno, va a pasar esto, va a pasar lo otro y voy como armándome una vida que después no sucede. Ese es mi problema. Yo tengo que entregarme y decir que sea lo que Dios quiera. Pero no puedo. Pero bueno, estoy tratando, ¿eh? Ya voy llegando. Yo no sé. ¿Estás casado? No, no. Estuve. No, mira. Pero lo que pasa es que usted evidentemente tiene un poco de dolor. Hola, camión. ¿Cómo estás, linda? ¿Y vos? Bien. ¿A mí? Acércate. Qué linda que sos. Cachorra. Qué bonita que estás. ¿Sabes por acá? Andaba caminando, estoy medio triste. ¿Triste estás? No se te nota en la carita. Estás divina. ¿Y vos de dónde venís? De dar unas vueltas, bailar un rato, tomar algo. ¿Querés darle una vuelta? Sí. ¿Tenés ganas? ¿No hay nadie atrás? No, estoy solo. ¿Y cómo te llamás? Te quiero disfrutar solito. Tenés una cara de tigre, ¿no? Molleja, soy yo. Sí. Sí, el molleja. El molleja. Sí. Y me gusta el choripán. ¿Me comía un cachito de choripán? ¿Eh? Qué bonita que está. El molleja. Es un bomboncito hermoso. Está. ¿Subo? Sí, vamos. ¿Querés probar la marina? No. Otra vez el mismo tango. Qué hermosa que estás, ¿eh? Qué linda que sos. ¿Eh? ¿Te lo dijeron? Muchas veces, ¿no? El capítulo de hoy, arroz con leche. ¿Qué lleva? Arroz. Limón. Una ramita de canela. Canela en polvo. Leche. Y a cagarse la risa. Ya terminó. Evité de me deshabiller. ¿Sabes qué? ¿Estás triste? ¿Sí? ¿La querés pasar bien? ¿Te gustaría pasarla bien? ¿Tenés ganas? No, estoy muy triste, en serio, ¿eh? Hace mucho que no vas al zoológico. Que sea zoológico. Te llevo a pasear. Pasamos un día romántico. Mira que no tengo un centavo, ¿eh? No importa, mi amor. Venís conmigo. ¿Y vamos a zoológico? Venís con el molleja. ¿Vamos? Vamos.
¿Dónde vas? Ya vuelvo, negra, ¿eh? No te me vayas, bombón. Yo sé lo que va a comprar. Forros. Todos son iguales. Otra vez el mismo tango. Lo único que quieren de mí es la carne. ¿Qué día me espera, señora? ¡Molleja! Sí. ¿Qué vas a comprar? Cigarrillos, bombón. ¿Me compras un paquete de refresco? ¿Cómo no, bombón? Y bueno, qué sé yo. Tal vez me equivoqué. A veces una se puede equivocar. Tal vez me equivoqué, es un dulce. ¿Cuánto es? 5. ¿Cómo estoy, señora? Dígame, por favor, que es un día para mí este. Voy al zoo con mi chica. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Gracias, ¿eh? ¿Está? Sí, sí está. Un besito de nariz. El año 95. Y dice: lamentablemente el ser humano es un animal de extrañas razones y querencias también. Es mal domado, responde al masoquismo con una obediencia increíble. Cuando esperes de una persona una reacción extraña, porque lo extrañas, ignóralo, por más que te cueste. Es el único camino para recibir lo que todos engañados llamamos amor. ¿Estoy dispuesto yo a recibir ese tipo de amor? Y sí. ¿Cuál otro tipo de amor conozco? Si reacciono de igual manera. Si quieres que alguien te ame, no te enamores demasiado. Qué pena, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Estoy siendo como un físico cuántico del amor. Dos personas se conocen, Ete y Ete. Y de pronto, Ete quiere que Ete esté con Ete toda la vida. No importa si son mujeres, hombres, lesbianas, maricas, no importa. Dos seres humanos, de los cuales estamos bastante lejos porque estamos olvidándonos que somos seres humanos. Estamos siempre en la preferencia sexual y lo que importa es quiénes somos. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿querés un helado? Y de pronto, él sabe que él está muerto con él. Si él hace así, él se aburre. En el 80% de los casos. Si él se da vuelta y le dice, seguime, no sé qué va a pasar, te quiero, pero el otro va. Es como un imán, exactamente un imán. Ustedes dirán la histeria. No es la histeria, es la inseguridad de él. Él se quiere reafirmar. El gato y el ratón, la cacería, el juego. Vení, te pruebo, bajá a comprarme algo, llévame, te llevo.
a ver si la persona tiene lo que yo quiero en el lugar que yo quiero. Las compatibilidades. Me tiro, me lanzo, voy. Es lo que está pasando. Salieron a cazar, salieron a jugar. Tienen dos vidas pasadas, pero ahí están ellos, jugando. Y todos jugamos cuando nos encontramos. Siempre hay una pulseada, hay una prueba. Entre dos. Al zoológico, comimos, pedí de comer en la boquilla. Esa parte me gusta mucho. Estuvimos con los animalitos. Estuvimos en barquito. Estuvimos en barquito. Yo la pasé genial. Sí. Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Tomamos mate? Otra vez el mismo tango. Y a mí el mate me da acidez. Bueno, ¿vamos? Vamos. No hay nada más incómodo y mentiroso que una primera cita. Uno trata de embarullarse, de hacer cosas que uno normalmente no haría para impresionar al otro, para que sepa que uno es divertido y le va todo bien. ¿Qué pasa en este momento? Se están mareando. Se están mareando. Y el que paró fue él, porque andaba de cacería y encontró la presa. Cristina también cazó. Evitez de me deshabiller. Habiller. La hoja en blanco. Es la fantasía de todo escritor y la tortura. ¿Qué hago? ¿Qué hago si soy yo, sos vos? Es ella, que está en mis manos. El destino de ella se llama este lápiz. Y esta mano. Este es el destino de esa mujer. ¿Qué hago? Si yo acá pongo, planchamos. A lo mejor se perdió de conocer al amor de su vida. Y si pongo,
bailemos, a lo mejor entra en una relación y sufre y es abandonada. O viceversa. Qué dilema, ¿no? ¿Cómo le irá mejor? Simple. Toque bailando. Que baile. Sure.
demasiado bien con vos. Yo también. Che, molleja. Sí, decime. ¿A vos te gusta más cogerme o agarrarme la mano? El corazón. Sos chamullero, oye. Cargame 15 de super y después te lo queda todo. Bueno, gracias. Y ahora andas a ver lo que va a pasar. Otra vez el mismo tango, seguramente. Ya me enamoré como una chorlita. Ay, me encantaría estar adentro del cerebro de él. ¿Qué pensará? Y para mí ahora está hablando con otra mina. Por teléfono. ¿Qué hago? Confío en él y me entrego a lo que pase. O empiezo a borrarme. Ay, nena, nena. Yo me entrego. Dale. Bueno, gracias, campeón. Ah, buen día.
terminó el capítulo. ¿Qué hago? ¿Me tiro al río o lo llamo? Fin. Fernando, a comer, que ya llegaron todos. Ya voy. Fin. Otra historia de amor. ¿Importa? Si era travesti, si tenía pelo, si era rubia, morocha. Podría ser vos, vos, o aquel, o el otro. Nos estamos fijando mal. Hasta la próxima. Voy a comer el arroz con leche. ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar otra vez! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vamos a brindar, sí. Pues arroz con leche me quiero... Arroz con leche me quiero casar con una señorita. ¿Quién se casa? ¡Se casó! Te recibiste de travesti. Buenísimo. María, te pasaste otra vez, María. ¡Vamos, María! Bueno, nena, tengo que tomar el primer sorbo, dale. Ah, ¿por hacer el coso? Y sí, obvio. Ay, pero es muy erótica esta. No, te digo, así no es nada erótico. Dale, no. Abrime la boca. No, no, no. Mira, es re erótica. El pedo que te da el chico. Dale. Dale. Vamos, Marita. No hay con el pico. No, no puedo creer, nadie sabe tomar champagne bien. A ver, mostrarnos. Dale, ¿cómo se toma? Enseñanos. Dale, enseñanos. Oh, 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 oh. Bueno. Aprende. Tiene que aprender. Por eso están todas solteras. ¿Está contenta, señora? Sí, la verdad, después les pasó la bolita. Bambi, tu debut televisivo. Es todo. Bueno, pará, che. Sí, qué sé yo, no sé, algo nuevo. Vamos a ver, una aventura. Hace 3 días que estoy grabando copete, ¿sí o no, equipo? Sí. Hay un problema con el micrófono, yo estoy embalsamada. ¿Quién tiene la plata, Santi? La única que tengo. Se la dio la señora. Quilombo. Vamos con el camión, ¿no? Sí, sí, con el camión. ¡Vamos! Sí, vamos con el camión. ¿Peña va con el camión, María? No. Como la reina de la Argentina. Esto es comodidad absoluta. ¿A dónde estamos entrando, Mega? Al zoológico. ¿No ves que están ahí las baseras? Me acaba de caer un pajarito. Para. Es Nicole Neumann, Peña, con los anicones. La diva muy... y el rey. Adoro los animales. Estás bárbara, Cris. Hay que hacerse cargo que son las 4 de la mañana. Pero estoy bien. No estoy tan mal para estar sin dormir. Quiero mover el pote. Quiero... Y te hago la versión en inglés. Sí, a ver. You gotta English. Move it, move it. You gotta move it, move it. Like it. Chicos, esperen.
¿Miro ahí o allá? Ok, entonces, ¿qué digo? Chicos, cara de desesperación. Yo me agarro ataque de risa. No, Javi me causa gracia. ¿Qué pasó? Y de los... ¿Y ahora? Me lo pidió el cuerpo, lo lamento. Sí, igual yo no la agarraría ahora que lo pienso, ¿no? ¿Era querido Mariela ese oso? ¿Quién te lo había regalado? No, ocupa el oso. Y el oso falleció. Esta cara de acá al estrellato, de acá a Hollywood.